Muy bien, aquí estamos. Bueno, esperamos vernos con lo que acabamos de mostrar en Misión 7 en algunos programas de archivo, merecidamente, por supuesto. Ahora vamos al nuevo informe, la falta de justicia en la Argentina y Elisa Carrió, a ver qué pasa. Dale, Julio. La falta de justicia en la Argentina. Carrió resignificó la canción Resistiré. Antes de pasar a una Lilita nuevamente descomunal, dos cosas. La primera, veamos cómo Clarín, que ignoró olímpicamente el dictamen del fiscal Uriarte en su contra, titula simulando que dicho dictamen es cuestionado por un tercero y no por ellos mismos. En relación a la ley de medios parcialmente suspendida, en representación del Ministerio Público, el fiscal Uriarte consideró que la ley es constitucional y es lo que le elevó al juez Alfonso para que el juez ahora dictamine. Diario Clarín. Ley de medios. Denuncian que el fiscal desconoció principios jurídicos. Para el grupo Clarín, la posición de Fernando Uriarte abunda en consideraciones políticas y omite pruebas. Siempre nos preguntamos cuánta gente caerá en estas redadas magnetistas. En la misma línea, Clarín, sus afines y los que siguen la agenda que marca el monopolio ignoraron estas contundentes declaraciones de ayer de Zaffaroni. ¿No hace falta que se democratice el Poder Judicial? Un poder que no es directamente elegido por el pueblo puede obstaculizar a un poder que es mayoritariamente elegido por el pueblo. Ese es un debate eterno que tenemos. Hay que tener bastante cuidado en esto. Sí, hay que democratizarlo, pero el propio Poder Judicial tiene que tener cuidado de no ocupar el espacio de los otros poderes. ¿Cómo se viven? ¿Como una presión? ¿Como manifestaciones políticas? Pero la presión, en definitiva, hoy es una manifestación política, pero la presión es mediática. Claramente, las peores presiones son presiones mediáticas. Es decir, ¿qué se va a decir? Lo mismo que sufren los políticos a través de los medios es lo mismo que sufren los jueces. Solo que los jueces tienen la ventaja de que no se presentan a elecciones. El político tiene que presentarse a elecciones, entonces le tiene más miedo a la presión mediática. Los hechos son claros. La ley fue votada hace ya 3 años y la Corte dijo basta de cautelares. En ese contexto, situemos el regreso de Carrió a la palestra. Hace unas semanas, al borde del llanto, Elisa imploraba épica al juez de las carreras que, tras ser invitado por Clarín a Miami 6 estrellas, falló a favor del grupo. Yo le pido a los jueces lo siguiente. Le pido a los jueces que vivieron otra Argentina que resistan. Resista de las carreras. Resistan. Que van a ser héroes de la nación. Resistan. Frente al atropello vulgar y manifiesto. Resistamos. Nada nos va a pasar. Nada. Y con la modalidad de viaje all inclusive de 15 días de estadía para un seminario de solo 3, no le resultó nada difícil resistir a De las Carreras. Francisco De las Carreras, que es este juez que fue invitado a un congreso en Miami en un hotel 5 estrellas. Página web del Hotel Biltmore en Coral Gables. A ver qué tiene el hotel de lujo donde se hospedó De las Carreras pagado por Clarín. Acá. Características del complejo. 275 habitaciones que incluyen 130 suites, 61 hectáreas de paisajes exuberantes y tropicales, que incluyen un campo de golf de 18 hoyos, 10 canchas de tenis y la piscina, un gimnasio y un spa de primera clase, 6.503 metros cuadrados de espaciosas salas de conferencias y eventos, dotadas con la última tecnología, entre otras cosas. Ah, sí, y la habitación de las carreras pagada por Clarín costó más de $700 la noche. El total de la estadía del juez de las carreras costó $10.500. Y si a eso le sumamos los pasajes y las excursiones contratadas, el gasto total pasa holgadamente los $22.000. Resista de las carreras. Resista. Resistiré para seguir. Resistiré, resistiré.
la elocuencia de las pruebas que los medios dominantes oculta y los que toman su agenda también, obligó el pasado lunes a Carrió a reconocer el error del resistente magistrado. Quería reconocer profundamente a esos jueces. No se puede decir nada tampoco de Francisco de las Carreras. Lo que pasa es que ahí hay un pequeño error en el contexto de esto, que el gobierno se prende de una manera absolutamente injusta y arbitraria. Pequeño error de contexto de 15 días en Miami, en el hotel 5 estrellas, un pequeño error de contexto donde la pasaron fenómeno. Un juez recibe una invitación para un seminario en Miami. Le dicen, venga con 15 días con todo pago, y usted no se hace ninguna pregunta, quién le está pagando, por qué lo está haciendo, quién es el filántropo que se preocupa por el bienestar de los jueces argentinos. Bueno, imaginemos que sea un imbécil de tal tamaño, no digo que no los haya en el Poder Judicial, el que haya sido convocado a pasarla también sin ningún interés. Regresa, averigua quiénes son los que, digamos, qué vinculación tiene con alguna otra empresa, quién financia a esta ONG, obtiene la respuesta. Dice, pero qué distraído estuve. Viene ese grupo económico que aporta para esa ONG y es parte en un litigio. Espantado de que se dude de su honorabilidad, se excusa el juez. No se excusó el juez. Anoche Carrió volvió a TN. Al ciclo que más nos gusta del canal. E increíblemente no hubo ni una sola pregunta referida al viaje y al reconocimiento de Lilita. Volvemos al tema que estábamos tratando, ¿no? Lo que pasa con la justicia en la Argentina. Hoy volvió a hablar la presidenta. Hay una fuerte presión sobre los jueces por parte del gobierno. Elisa, le quería preguntar, porque hoy la presidenta volvió a cargar contra la justicia. Carrió, usted conoce muy bien a Diana Conti. Diana Conti fue la que pidió una Cristina eterna. Mira, yo descubrí algo. Sabatella y esta chica y otros que están en el Congreso vienen del PC. No son estalinistas. ¿Y hay más, además de Sabatella o Diana Conti? Sí. Elisa Carrió, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Para todos. Igualmente. Muchas gracias. Con este grado de ocultamiento, resistir se torna súper sencillo. Vasista de las Carreras. Vasista. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Que van a ser héroe de la nación. A ver, señor Moca. Sí, yo prefiero hablar de la conversación de Luisa con Zaffaroni, que es la parte seria de esto, porque todo lo que dice Elisa Carrió está viciado de incredibilidad, de no credibilidad. Están pobres, la mención a Carrió. Y una credibilidad que le ha negado totalmente la sociedad a través del voto. O sea, que seguir poniendo en el centro de la escena a Elisa Carrió, podemos seguir para entretenernos un poco con sus ocurrencias, pero el peso político de eso es muy, muy pobre. El caso de la entrevista con Zaffaroni es un caso interesante de titulación fraudulenta. Yo llegué a ese video esta mañana porque vi una nota del diario La Nación que decía... Zaffaroni dice que hay que tener cuidado con el tema de la democratización. Me llamó la atención, digo, a ver cuál es el cuidado, porque por ahí debe haber muchos aspectos en los que la palabra cuidado tenga un sentido. Entonces vi la entrevista y la verdad que no tiene nada que ver con el título. Y la otra cosa interesante es cómo Zaffaroni desarma un conjunto de mitos que se están tejiendo alrededor de la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, el principal de los cuales es el tema de la presión. Zaffaroni dice, no hay presión sobre el Poder Judicial, porque la presión significa amenaza. Y en este país, en los últimos 20 años, ha habido unos muy poquitos casos de jueces absolutamente... de modo terminal, demostrada su corrupción, que fueron sancionados, removidos. En esas condiciones no veo qué presión. Él habla del alegato de oreja, digamos, todo el mundo habla, todo el mundo le da opiniones a los jueces, no solo el gobierno, sino cualquier particular. Zaffaroni muestra una imagen del Poder Judicial absolutamente distinta de la que muestran los medios de comunicación y además
dice que la verdadera presión que se ejerce sobre los jueces es la presión mediática, la única presión importante, porque además está sustentada en la descalificación, en la búsqueda de aspectos oscuros. Entonces me parece que el video es una recomendación, el video de Zaffaroni que se encuentra en el titular ese del Diario de la Nación, uh-huh, merece ser leído, porque es una verdadera clase de derecho político y de manejo de la justicia. Y dice que el Poder Judicial debe cuidarse de no ocupar el lugar de otros poderes. De no ocupar los lugares de otro poder, que es justamente lo que dice el fiscal respecto del pedido de inconstitucionalidad de Clarín. ¿Qué dice el fiscal? Clarín no está pidiendo la inconstitucionalidad, sino Clarín está pidiendo que el Poder Judicial legisle de modo antagónico al Congreso de la Nación. Claro. Me parece que... Mempo. No, yo me gustaría decir que acabo de recibir un mensajito que apareció esta chica de García Riera de Corrientes, lo cual... Bueno, bien, una buena es la buena noticia realmente de la noche. No conozco las circunstancias, se conocerán... Pero bueno, me estaba yo bastante turbado con eso y la verdad que creo que es una buena noticia. Está bien y hay que dar. Respecto de lo otro, bueno, suscribo lo que dice Edgardo, ¿no? Creo que realmente hay una disparidad muy evidente en la concepción de qué es la presión, además, ¿no? Porque escuchaba a este señor en el informe, este señor Ventura, ¿no? Que decía, bueno, qué fuerte que es la presión del gobierno, y la presión que él mismo hace, ¿no? Con un desparpajo a veces que es penoso, porque en realidad los que tenemos 30 años de, o por lo menos de oficio periodístico, lo miro hablando. Un poco más, bueno, 32. En realidad uno dice haber laburado tanto para esto, ¿no? Para ver esto, por lo menos, ¿no? Es penoso. Yo creo que es muy difícil sustraerse también a esta presión mediática. Incluso creo que nosotros hemos caído muchas veces, y especialmente en el caso este de Marita Verón. Me pasaba también, yo como a lo largo del programa voy mandando mensajes en Twitter contando lo que va pasando en el programa, y mucha gente nos recriminaba por qué no hablábamos de lo que había pasado con Marita Verón el día del fallo. Y en realidad, quiero hablar por mí o para no comprometer a los demás, pero digo, yo no conozco la causa. Es decir, yo no sabía, digamos, ahora me voy enterando de cosas, pero yo no sabía si esos 13 están bien absueltos o no, ¿sí? Si se había pasado por encima de los alegatos que habían hecho estas chicas. Digo, entonces, también estamos como a veces compelidos a tratar de dar una opinión, ese micrófono fácil y abierto por el cual uno sale a criticar con vehemencia algo que no conoce, ¿no? Y que a veces esa impunidad del micrófono y del vivo que también nos exige la sociedad. ¿La presión del Twitter? Sí, no es, si eso fuese presión, ¿no? Pero digo, me parece que nosotros a veces también caemos en eso. Rita, ¿qué viste en el informe? Sí, mira, creo que es un momento donde creo que la ley de medios va a salir a pesar de todo. Pareciera un momento de gran debilidad, pero no lo creo. Creo que es auspicioso esta debacle que está ocurriendo, ¿no? De toda crisis, las crisis son necesarias. Y me parece que es una oportunidad enorme que presenta la Argentina, una más que nos presenta la Argentina en este tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo soy absolutamente optimista, no inocente, pero sí optimista con respecto a que vamos a salir adelante porque lo vimos lo que pasó en la plaza la vez pasada, ¿no? El 9 de diciembre. Yo estuve en la plaza, no estuve en la Casa de Gobierno, y fue fantástico porque no había aparatos, habría un poco de aparatos, pero había gente, ¿no? Estaba el pueblo ahí, sí, pero había mucha gente. Mucha gente muy tranquila, muy contenta, y bueno, y esto hay que verlo. Y la realidad es que uno está ciertamente, bueno, preocupado, no preocupado, pero bueno, no estamos enojados, ¿no? Y realmente uno ve que la gente que está enfrente está muy enojada, muy furiosa y muy violenta. Rita, ¿nos vas a traer música? Si Dios quiere. Bueno, si Dios quiere, entonces en este programa, dentro de un ratito, vamos a escuchar a Rita Cortese cantando y ahora nos vamos a hacer un corte. Vamos. En estas fiestas, con tarjeta Argenta, todo es más barato. Un LED 32 pulgadas de primera marca. Con Argenta podés pagarlo en 40 cuotas y con 20% de descuento. Sí, en 40 cuotas de tan solo 124 pesos con 89 centavos. ¡Aprovechalo! Conocé esta oferta y descuentos en comercios de todo el país ingresando a www.anses.gov.ar/argenta. Es tuya. Es Argenta.
cuando